A ver, mucho me habéis dicho que porque llevo sudadera estando en Tenerife. A ver, pues sencillamente porque a las 8 de la mañana hace un poquito de fresco. Yo estoy en una parte muy alta, aunque esté en Tenerife, pero para quien no lo sepa, en el Teide a veces nieva. Bueno, en invierno, en verano no. Pero hace frío también. Entonces, cuanto más arriba estás, más frío hace. Así que hay que refresquito. Bien, en el pasado vídeo os quería comentar que, bueno, yo quería poner unos hierros de protección para el nuevo generador solar de Bluety, que abajo tenéis la descripción por si queréis ir a echarle un ojo. Decir por el momento que estoy encantado, madre mía, no me he lavado ni la cara todavía. Decir que por el momento yo estoy encantado, es verdad que lo tengo muy poquito tiempo, pero por el momento estoy súper, súper encantado. Por ponerle una pequeña pega, que no es ni una pega realmente al producto, yo personalmente, por mis experiencias pasadas, todos lo sabéis, ¿no? Del año pasado cuando me robaron, yo quizá le habría metido un localizador, ¿no? Se puede localizar, ¿vale? Si tú contactas, o sea, si tú ya tienes la aplicación en el móvil y te lo has descargado y todo eso, ya tienes el número de serie, tú puedes contactar con ellos y ellos te pueden incluso decir de dónde está el aparato. Pero me gustaría una especie de localizador en el cual yo saber dónde está en ese momento, ¿no? Porque si no, te tienes que esperar a que la persona que te ha robado o quien se lo haya comprado, quien sea, encienda el generador para saber dónde está. Entonces, claro, hasta que enciendan el generador, pues tú te vas a llevar un susto, ¿no? Pero bueno, yo habría incorporado eso, un localizador que podrías localizarlo, así pues vas a la policía, a la Guardia Civil, a quien sea, y bueno, pues puedes ver dónde lo tienen, ¿no? Bueno, entonces como yo he tenido tan malas experiencias con los robos y eso, o quizá mentalmente me afectaron tanto, le voy a dar la máxima protección posible. Así que para eso voy a llamar a mi viejito Víctor. Bueno, ya he comprado el spray, es un spray de zinc, son para galvanizados, ¿vale? En un principio había pensado en pintarlo, pero luego, o sea, de pintarlo de otro color, pero luego pensé, bueno, ¿qué más dará si esto es que ni se va a ver? ¿Para qué me voy a gastar un dinero en una pintura que, vamos, que esto es galvanizado? O sea, esto no se va a oxidar nunca en la vida. Lo único que hay que, pues, repasar todas las soldaduras y todo eso, eso sí que lo tenemos que hacer y después darle ese spray. Y esta chapa, pues lo mismo, quitar todos los óxidos y eso sí que le vamos a dar con una pintura de metal. Así que nada, voy a cambiarme, voy a ponerme el chándal oficial del canal y vamos a trabajar.
Bien, ya tengo el chándal oficial. Por cierto, siempre me decís mucho que me cambie ya de zapatillas. Pues escúchame, las tengo ya usando un año y es que como son tan cómodas, yo es que estoy súper a gusto con ellas. Sí que es verdad que están reventadas, pero es que me hacen su función y son súper cómodas, la verdad. Así que, vamos, hasta que no se me vean los dedillos por fuera, que no le queda mucho, me voy a quedar así. Bien, vamos a ver. Voy a quitar el candado, voy a sacar el generador, eso, voy a sacarlo todo para trabajar a gusto y poder lijar todo bien y poder todo pintarlo bien y correctamente. Así que nada, voy a hacer eso primero, voy a sacarlo todo y luego seguimos. Bueno, ya le hemos dado la primera mano, vamos a dejar que se seque todo bien, sobre todo los puntos de soldadura y todo eso, hay que llevar bastante cuidado para que no nos salga otra vez óxido. Esta parte de aquí, bueno, no creo que salga ya óxido, es una pintura bastante fuerte y esto, bueno, para que no lo sepa, pues va a estar cerrado, entonces, bueno, aquí tampoco es que ni vaya a llover, ni vaya a haber mucha humedad ni nada. Simplemente tenemos ahí una entrada de aire. Una entrada de, bueno, una salida de aire. Y luego por allí haremos una entrada para los cables del tema de las placas solares. Así que nada, voy a dejar esto que se seque bien. Y bueno, pues mientras, pues voy a comer algo. Bueno, vamos a darle la segunda capita, tanto del galvanizado como de la pintura. Y también tenemos que hacer lo siguiente. Está el tiempo un poco rebelde, no sé si lloverá o no, parece que ahora se ha despejado un poco más, pero tengo que repasar todo esto. Esto es lo de, bueno, lo que se soldó, como veis, todo eso se ha del calor se ha descolchado y bueno, pues hay que volver a pintar. Y por aquí pues exactamente lo mismo, tanto ahí como ahí arriba, tendremos que darle una lijadita y pintarlo de nuevo. Lo único que me está dando un poco tal, hace una hora o así estaba lloviendo. Espero que no se ponga a llover mientras lo arreglamos, mientras lo pintamos. Por lo menos lijarlo, lo vamos a lijar. Y bueno, ya mañana pues le podemos dar o la segunda mano o bueno, a lo mejor se queda ya finalizado. Bueno, como veis, seguimos aún un poquito con el día nublado. Bueno, vamos a colocar el Blue Yeti dentro. Os voy a enseñar un par de cositas para que veáis cómo ha quedado bastante bien. Esto le he querido dar una doble capa y darle bien porque va a tener un difícil acceso. Y bueno, aunque esto va a estar cerrado prácticamente de
por vida, por decirlo así, y probablemente pues no cree mucha corrosión, etcétera. Bueno, pues lo quiero dejar lo mejor posible, ¿vale? Así que bueno, os voy a enseñar así un poquito por encima. Mira cómo se ha quedado. Bueno, aquí hay un goterón. ¿Dónde estaba? Aquí. Pero bueno, el resto, pues bueno, le di la doble capa. Se ve bastante bien. Ha quedado bastante bien. Así que nada, voy a desmontar todo esto de nuevo. Voy a meter todos los cables por ahí dentro. Aunque bueno, después lo voy a tener que volver a sacar para aislar todo esto. Pero bueno, todo esto lo estoy haciendo, ya sabéis, por la seguridad. Y otra cosa, he encontrado este LED. Bueno, encontrado no, me lo han dado, que lo iban a tirar de la basura. Mi amigo Oscar, seguro que verás este vídeo. Bueno, lo iban a tirar a la basura porque lo habían reemplazado, pero bueno, funciona. Mirad. ¡Wow! Es perfecto para ponerlo por aquí, por el techo, y alumbrar toda esta sala. Me callo ya, voy a meter esto dentro y continuamos. Yo sé que, mira, mucha gente me va a decir, ¿por qué lo has puesto así y no lo has puesto así de frente? Pues mirad, dos razones. Uno, porque con las medidas del cable, sí es verdad que a lo mejor se podía haber recogido de alguna manera o tal, pero iba a quedar muy, muy, muy justo y muy apretado. ¿Hubiera sido mejor? No lo sé. ¿Pero por qué me decanté por este lado? Pues mirad, las salidas de la ventilación están por estos lados y por este lado, ¿vale? Aquí le hemos dejado un huequito. ¿Qué pasa? Que si yo lo giraba hacia allá, las ventilaciones iban a estar aquí dando a la pared y dando a la pared. Y bueno, yo quiero que la extracción salga para arriba para que no se acumule el calor de las baterías. Por eso lo puse así. Yo sé que estéticamente no queda muy, muy, muy bien porque, mira, en teoría va a haber ese pasillo, como dije. Y bueno, yo me puedo meter por aquí y toquitear esto de acá. Voy a cerrar estas cosas que se me haga más bonito. Entonces, bueno, por eso pusimos la chapa aquí en vez de poner otro palo, porque si no tendríamos que poner otro listón aquí. Bueno, quería aprovechar un poquito el contenedor también. Así que, bueno, ahora está cargando, está al 45%. Lo he estado usando bastante toda la mañana. Entonces creo que es la mejor opción. La mejor opción va a ser dejarlo así. Bien, yo os quería pedir opinión. Tengo una cosa en el techo que quiero hacer, ¿vale? Porque es algo que me voy comiendo la cabeza. Como muchos sabéis, bueno, yo ya repasé el techo, le eché una pintura de caucho, ahí ya no hay filtraciones. Pero yo estaba pensando, como me gustaría poner en un futuro no próximo, en un futuro relativamente próximo, poner placas solares. Claro, esas placas solares las tengo que anclar a algún sitio. Puedo poner unas barras y atornillarlas a las barras. Pero otra de las cosas que yo tenía pensado es echarle zahorra. Zahorra es, pues, todo eso que hay ahí en el suelo, que tengo más que de sobra. Echarle una capa de zahorra, debajo ponerle una capa de PVC, sí, de lona de PVC o EPDM. Y para que, bueno, pues para darle más fuerza y que no haya ningún tipo de filtración en el futuro, para no tener que quitar toda esa grava. Pero estoy muy, 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 muy indeciso, porque por otra parte también le podía poner XPS, ¿vale? Yo lo siento si esto suena mucho chino, pero estoy seguro que aquí habrá gente que sabrá de lo que estoy hablando. Entonces, si podéis recomendarme en los comentarios cómo haríais el techo, porque otras personas me han dicho de hacer un doble tejado, como han hecho muchas personas.
Pero eso el año pasado era más o menos factible. Yo dije, bueno, me voy a esperar un poco, pero bueno, mala mía por esperarme, porque ahora el precio del metal está por las nubes y es que no lo veo viable. Es que cuesta casi lo mismo que otro contenedor poner un techo de chapa, ¿no? Así que creo que por el momento voy a dejar esa opción para lo último. ¿Qué opináis? Mi opinión es echar una lona de PVC o de EPDM, ponerle unas planchas de XPS para poder que sea transitable también, para poder pisarlo, y encima una pequeña capa de grava. No sé, dejadme en los comentarios qué opináis. Bien, en el próximo vídeo os voy a mostrar un poquito Tenerife, ¿vale? Me quiero dar un pequeño descanso, es algo que ya sabéis que os lo he ido diciendo y que necesitaba. Entonces dije, bueno, como no me puedo ir de vacaciones, por decirlo así, pues he pensado, bueno, ¿y si me voy con Rocky, con este pesadito de aquí? Nos vamos, pues, al Teide o nos vamos a The Camping o algo así. Con el Suzuki, ya que lo tenemos arreglado, y os muestro un poquito Tenerife, alguna playa, la montaña y básicamente el porqué, bueno, el porqué me enamoré de Tenerife. Así que dejadle un like si queréis ver ese vídeo y dejar un comentario de qué es lo próximo que queréis ver. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!